Hola mis queridas amigas y amigos, hoy quiero mostrarles este nuevo punto en crochet. Así se ve. Es reversible y se realiza en una sola vuelta. Este es el punto que vamos a aprender a hacer ahora. Para realizar este patrón necesitamos hacer una cadeneta que sea múltiplo de 15 más 5. Para la muestra vamos a hacer una cadeneta de 35. Vamos a comenzar haciendo la cadeneta de inicio. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Marco la última cadeneta, subo con 3. Esto me da la altura del punto alto. Me voy a mover una y aquí vamos a hacer un punto alto. Un punto alto. En la siguiente cadeneta, un punto alto, un punto alto. Van a ser 4 puntos altos más la cadeneta de subida, van a ser 5. A continuación voy a hacer 3 cadenetas. Cuento en la base, 1, 2, en la tercera hago un punto bajo, subo con 3 cadenetas, cuento 1, 2, en el tercero vamos a hacer 3 puntos altos en la misma cadeneta. Aquí está. A continuación me voy a mover 4 espacios, 1, 2, 3, 4. En el quinto vuelvo a hacer 3 puntos altos. A continuación 4 puntos altos, 1 en cada cadeneta, 1, 2, 3 y 4. Tres cadenetas. 1, 2 en la tercera, un punto bajo. Tres cadenetas. 1, 2, 3, aquí hago nuevamente los 3 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, en la quinta, 3 puntos altos. Y termino haciendo 4 puntos altos que serían los de orilla. Aquí está. Esta es la primera vuelta y la que vamos a repetir en cada una.
Vamos a hacerla nuevamente. Subo con una cadeneta de 3. Este es para el primer punto. Voy a hacer a continuación 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. El cuarto queda sobre el grupo de 3 que hice en la vuelta anterior. Hago 3 cadenetas y aquí, entre los dos grupos de 3, hago un punto bajo. Aquí tengo 3 y aquí tengo 3. Subo con una cadeneta de 3 y en el tercero, 1, 2, 3, aquí hago los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Paso al primero de este grupo, al primer punto alto y hago 3. 1, 2, 3. A continuación los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a quedar sobre el primero de estos 3. 3 cadenetas. Punto bajo. 3 cadenetas. En el tercero. 1. 2. 3. Al primero. Hago 3. 1. 2, 3 y termino con 4 puntos altos, uno en cada uno. El último en la cadeneta de subida. Vamos a repetirla nuevamente. Cuatro puntos altos con la cadeneta de subida son 5. Punto bajo entre los grupos de 3. 3 puntos altos. En el primer punto alto después de las cadenetas de la vuelta anterior hacemos los 3 nuevamente. Cuatro puntos altos. Tres cadenetas. Tres cadenetas. Tres puntos altos. Tres puntos altos. Uno, dos,
3 y el último. Aquí está. Así se hace el punto. Bien sencillo, una sola vuelta que se repite cada vez. Esto es lo que aprendimos a hacer hoy. Les muestro cómo se ve más avanzado. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sigamos tejiendo de corazón.